Muy bien, las alabanzas siempre nos ayudan y especialmente ahorita que estamos ahí con frito, estas alabanzas son un poquito más moviditas, yo creo que nos ayudan a quitar también hasta el frío, ¿verdad, Manuel? Así es, yo creo que nos edificamos con esta alabanza que la hermana ha entonado esta tarde y espero que usted también se haya sentido bien con esta música y haya cantado acompañado aquí con el video, ¿verdad? Que escuchamos. Muy bien, pues está hoy con nosotros Maribel, ya que ella trae otro de esos consejitos, como dice su segmento, así de fácil. Buenas tardes, agradeciendo siempre a todas las que nos ven en casa por su fiel sintonía, ¿verdad? Yo creo que cada semana nosotros tratamos de buscarles consejos que usted pueda poner en práctica y que en realidad está al alcance de todas nosotras, ¿verdad? El día de hoy es algo tan sencillo que les voy a mostrar que lo único que vamos a necesitar es limón y el deseo también de poder arreglar esas cosas que en casa se nos arruinan, ¿verdad? No sé, pastora, si a usted le ha pasado que en casa muchas veces tendemos la ropa o dejamos... de repente dejamos sobre hierros y el óxido penetra en la ropa. Es cierto y es complicadísimo. Yo una vez tenía una mi blusa muy bonita y le dejé un ganchito puesto. Y después cuando vi el ganchito oxidado y me la arruinó de una vez. Ya no me la puedo poner. Sí, entonces yo creo que para mí también ha sido de mucho beneficio el poder adentrarnos más en todos esos beneficios que nos tienen las cosas que tenemos en casa. Porque si yo no estuviera acá, yo pienso que ni sabría cómo quitarle esas manchas de óxido a la ropa, pantalones, y como decía la pastora, también me ha pasado incluso en la ropa de mi esposo, en el de la nena, que vamos a una fiesta y de repente nos dieron un recuerdo, se nos olvidó quitárselo y ya arruinamos la prenda, ¿verdad? Entonces el día de hoy yo quiero mostrarles que lo único que vamos a necesitar es jugo de limón. Con un limón nos alcanza, ¿verdad? Y como les decía, si yo no estuviera acá, yo creo que no sabría también cómo quitarle esas manchas. Entonces, lo único que va a hacer usted es que le va a agregar el jugo de limón sin agua ni nada. Solo unas gotitas de limón a la prenda del lado de donde esté la mancha. Y usted la va a tender al sol. Yo creo que ahorita no hay tanto sol, ¿verdad? Pero por ratitos que sale el sol, entonces usted cuando vea que haya un poquito de sol... saque esas prendas rápido que están averiadas, entonces usted le va a echar esas gotitas de limón y usted la va a dejar tender al sol. Entonces lo que va a hacer el limón es de que le va a quitar esa mancha, lo percudido a todo, ¿verdad? Y entonces usted luego lo va a lavar así como se lava cualquier prenda. Como le comentaba pastora, yo creo que si no estuviera yo acá o... muchas veces en casa nosotros no se nos ocurre decir, vamos a experimentar, ¿verdad? Es cierto, creo que Maribel, es de mucho beneficio el estar. Ahora que tú has estado investigando ahí para darnos esos consejos, hasta tú has salido beneficiada y nosotros también contigo, ¿verdad? Es cierto, y quiero decirles que si usted tiene alguna pregunta, puede llamarnos al número de teléfono, pastor. 6630-2500. No solo para este segmento, ¿verdad? Sino para todos aquellos esos segmentos que usted ve y dice, como comentaba hermana Olga, no sabemos a veces cómo utilizar las cosas que acá a veces nosotros les presentamos, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, usted puede llamarnos a ese número de teléfono 6630-2500 o al número de la iglesia, y si usted está mucho en las redes sociales, también puede buscarnos en Extraordinaria TV, en Facebook, en YouTube. Usted puede escribirnos, comentarnos, porque siempre estamos al pendiente de todas esas páginas. Y si usted tiene un consejo, e incluso si usted quiere saber acerca de algo, si usted en casa se le averió algo o de repente usted quiere saber sobre algo, usted puede escribirnos o llamarnos y con gusto aquí vamos a estar al pendiente de eso y le prometemos que se lo vamos a investigar para que usted en casa, de repente usted en casa necesita saber algo, entonces usted dice, yo quiero investigar, ¿verdad? Pero no sé cómo. Entonces usted nos puede llamar, nos puede escribir a nuestras páginas y nosotros de verdad le prometemos que nosotros vamos a investigar y pues le vamos a hacer saber cómo hacer... cómo poder ayudarle. Ayudarle.
Exacto, ¿verdad, pastora? Sí. Estamos nosotras comprometidas con ustedes a poder ayudarles en casa, que de verdad ese es uno de los principales motivos del cual estamos acá, el poder ayudarle, el bendecirle, no solo en su en la vida espiritual, ¿verdad? Sino también en el hogar, en cómo, en la economía, en la cocina y en todo, ¿verdad, pastora? Entonces, sí. Así es de que ya sabe usted si por ahí se le arruinó una su camisa, una blusa o una prenda, pues ya sabe que el limón, si usted, yo creo que el limón también es uno de los a menos en mi casa me gusta la cebolla, el limón y el tomate, nunca debe faltar. Nunca, nunca. Entonces, falta. El limón nos sirve no solo para la cocina, para hacer un rico fresco, sino también para limpiar nuestra ropa. Gracias. Sí. Maribel y hermana Olga, ¿con qué continuamos por ahí? Aquí continuamos con anunciantes esta tarde.